Estamos en compañía de alguien muy especial, mi general Rodríguez. Muchas gracias por venir a asesorar. Quiero agradecer la gentil invitación que usted hace a este humilde servidor de la institución policial, quien laboró durante 38 años y culminé mi vida policial como director de seguridad ciudadana. Y sé que de la mano de la doctora Diana realmente podremos hacer cosas importantes por esta capital de departamento. Una de las propuestas que le vamos a dar a nuestro municipio es la creación de la Estación Sur de la Policía Nacional. La creación de esta estación de policía va a acompañar muy de cerca a todos los ciudadanos de la Comuna 7, todas las veredas del sector suroccidental, especialmente para prevenir aquellos delitos como la venta de estupefacientes, el hurto a personas y de igual manera el hurto de motocicletas. Hay algo muy importante y es el tema de creación de la Subsecretaría de Seguridad. En el municipio de Popayán hay mucha deficiencia del personal policial. La ley nos permite tener gestores sociales, gestores comunitarios, que pueda prestar servicios en las instalaciones policiales. Fácilmente podríamos tener cerca de 120 policiales en la calle que sean reemplazados por estas personas debidamente capacitados y correctivos de seguridad, y realmente nos permitiría crecer en cerca de 12 cuadrantes, ya que la ciudad solo cuenta con 38 cuadrantes al momento. Hay algo muy importante y es el tema de la modernización de cámaras de seguridad, donde puedan identificar no solamente la parte facial, sino también identificar placas de motocicletas. Y así poder individualizar delincuentes y adelantar los respectivos procesos de judicialización con la Fiscalía General de la Nación. Uno de nuestros compromisos es mirar los centros de reclusión. Me estoy refiriendo al centro de detención Laura Valencia. Es un centro transitorio donde muchos de estas personas que están privadas de la libertad están viviendo en condiciones no dignas para ellos. En nuestros diálogos con la comunidad, la gente está muy inquieta de cómo podemos mirar el expendio de alucinógenos y sobre todo el consumo de ellos. Se va a trabajar contundentemente contra estos expendios, pero también vamos a llegar hasta la extinción del dominio o a derribar estos mitos de inseguridad, aquellos inmuebles que desafortunadamente son utilizados para el expendio o para el consumo. Es nuestro tiempo.